cada quien su golpe. Ya. Buen día a todos, agradezco su presencia
a la sesión organizada por la Sociedad Médica. Y yo agradezco a la Sociedad Médica por invitarme a presentar hoy este título y este tema que nos va a dar el doctor Arrieta sobre los protocolos de tratamiento en cáncer basados en biomarcadores y en indicadores de costo-efectividad. Gracias, doctor. Bienvenido. Buenos días. Vamos a dar una breve sesión acerca de la optimización de medicamentos basado en biomarcadores y protocolos y hablar un poco más también de lo que ha tenido el efecto del COVID en la clínica de cáncer de pulmón. Estos son mis financial disclosures. Bueno, sabemos la importancia que tiene el cáncer actualmente como una de las primeras o segunda causa de muerte, particularmente en pacientes de menos de 70 años y en la etapa de edad productiva, lo cual causa pues un muy importante efecto sobre la economía. Y se estima que la barrera más importante para aumentar la expectativa de vida para el siglo XXI, pues precisamente todos los retos que es el cáncer. Tan solo en el 2018, se estimaron alrededor de 9 millones, de más de 9 millones de muertes atribuidas a enfermedades oncológicas. Y lo más alarmante de todo esto es que hasta el 65% de todas las muertes por cáncer ocurren en regiones pues, menos desarrolladas, como es Latinoamérica y entre ellas México. Demostrando, pues, por supuesto, que es imperativo la necesidad de eliminar las barreras para el tratamiento oncológico. Simplemente como ejemplos, en Estados Unidos la expectativa de sobrevida a 5 años para pacientes con cáncer de mama es de 84% de manera global. Y esto cuando se compara con Gambia, dicha cifra es de apenas del 12%. Entonces existe una diferencia abismal en base también a los recursos que se pueden implementar o los recursos que se invierten en el cáncer. Las tasas de curación, por otra parte, para cánceres infantiles, entre ellas leucemias en países desarrollados, son del 75%. Y cuando analizamos en los países en vías de desarrollo, tan solo el 10 o el 15%. Esto significa que cada año mueren más de 100.000 niños por la falta de acceso a medicamentos existentes. Particularmente, bueno, cuando hablamos de cáncer de pulmón, el efecto del advenimiento de terapias como inhibidores nuevos de tirosina kinase, inhibidores de moléculas blanco o la misma inmunoterapia, pues han cambiado también dramáticamente el panorama y pronóstico de estos pacientes con cáncer de pulmón. Y la expectativa de vida, por ejemplo, en 1995 para cáncer de pulmón a 5 años, era solamente del 6%. Previa a todas estas innovaciones de inmunoterapia o terapia en blanco en pacientes con la enfermedad metastásica, mientras que ahora se ha triplicado para países que cuentan acceso a este tipo de medicamentos, como lo mencionamos, inmunoterapia o terapia en blanco. Y actualmente alcanza hasta un 25% de sobrevida para estos pacientes a 5 años. De tal manera que el tratamiento del cáncer, en particular de cáncer de pulmón, se ha cronificado y de esta manera pues, mejorando el pronóstico de los pacientes. Existe también una necesidad urgente de encontrar las vías que permitan el acceso a los tratamientos innovadores en base a la medicina basada en evidencia y debe recibir un que debe ser un paciente con alguna enfermedad oncológica pues, para mejorar su pronóstico. Y por supuesto, esto muy, muy importante, tratar de cerrar la brecha de desigualdad que existe, que supone la falta de acceso a la salud. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se estima que más de 7 millones de vidas podrían salvarse en los próximos años si logramos implementar los hallazgos científicos más adecuados para cada nación con base a la cobertura de salud universal respecto a enfermedades oncológicas. Y, por supuesto, todo este incremento de medicamentos, tecnología, que ha mejorado la expectativa de sobrevivir a los pacientes con cáncer. Pues cada vez pasa más el tiempo y vemos que la brecha se va incrementando en los países en desarrollo. Entonces, para poner un ejemplo, me voy a basar en cáncer de pulmón, que es una situación epidemiológica, la situación epidemiológica que es la neoplasia
las más frecuentes en el mundo y la mayor mortalidad en comparación con el cáncer de mama, próstata o colon, de todos ellos combinados. El que tiene su mayor mortalidad pues es particularmente cáncer de pulmón, entre más de 2 millones de casos incidentes y 1.8 millones de muertes en el 2018. Y la tendencia mundial y regional apunta a un aumento de casos de cáncer de pulmón en los que son los próximos 20 años. Por ejemplo, en el 2040 se estima que la cifra de casos de cáncer de pulmón van a ser más de 3.6 millones de diagnóstico a nivel global y asociado a 3.1 millones de casos. Entonces, vamos a ver un incremento más del 25-30% de los pacientes con cáncer de pulmón. Y todo esto va a ser particularmente en los países en vías de desarrollo como Latinoamérica y México. Y por supuesto, existe una tendencia a aumento. Mientras en otros países existe una disminución de la mortalidad, particularmente asociado también con las prácticas de tabaquismo, disminución del tabaquismo y las medidas que se han tomado, en Latinoamérica se va incrementando y particularmente también se va incrementando tanto el cáncer de pulmón en las mujeres. Y bueno, en México sabemos que existe un sector salud extremadamente dividido, heterogéneo, y que los centros hospitalarios están financiados por el gobierno, donde la Constitución mexicana pues garantiza a toda la persona en el territorio nacional que tiene derecho a la protección de la salud, implicando el Estado que debe mantener una actividad constante y enérgica para garantizar a los mexicanos que cuente con atención médica integral. Entonces, aquí vemos el sistema de salud en México, en el IMSS hasta 43% de la 43% de los pacientes del sistema de salud van a estar en el IMSS, 7% en el ISSSTE, Pemex 1.5%, Secretaría de Salud 32%. Entonces, vemos un sistema de salud de servicio muy heterogéneo. Pero adicionalmente, cuando analizamos la atención de la salud en pacientes con cáncer, vemos que los tipos de tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia, de terapia biológica, de la capacidad tecnológica para poder hacer las mutaciones, de los inhibidores de angiogénesis, es extremadamente heterogénea, existiendo pues claramente diferencias que pueden ser injustas entre grupos sociales, y que varían en determinantes sociales, económicas, demográficas y geográficas. Y esta es nuestra realidad. Es una inequidad que existe en nuestro país. Por lo tanto, es importante diseñar desde el gobierno acciones que permitan que una población esta heterogénea tenga acceso equitativo a los servicios de salud en cáncer. Y de esta manera, pues, cerrar la brecha en equidad en los pacientes con cáncer en nuestro país. Y bueno, sabemos, por otra parte, que existe una importante personalización del tratamiento a través del análisis genético de mutaciones, particularmente en cáncer de pulmones, la neoplasia que más mutaciones tenemos, alrededor de 10, 12 mutaciones que tienen un blanco terapéutico y que ya se están aprobados por la FDA y que es esencial la genotificación de los pacientes. Por supuesto, en diversas neoplasias también existen estas mutaciones que pueden ser muy significativas para los pacientes. Y pues actualmente se tienen aprobaciones para EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK, RED, MET, y próximamente para HER2, para el EGFR del exón 20 y para KRAS. Y todo esto pues lleva con medicamentos altamente efectivos y que conlleva una mejoría en la calidad de vida y en la perspectiva de sobrevivir a los pacientes. Y vemos aquí los pacientes en expectativa de sobrevida. Y vemos aquellos pacientes, por ejemplo, en esta serie, tanto España, Francia y Estados Unidos, los resultados son muy similares. La expectativa de sobrevida de los pacientes sin mutación, pues es una expectativa de vida alrededor de 10, 12 meses. Los pacientes que tienen una mutación pero no tienen el acceso a los medicamentos, esto impacta de manera muy negativa en la sobrevida. Y aquellos pacientes que tienen la determinación de la mutación y el acceso a las drogas pueden tener una expectativa de sobrevida hasta de 3 veces más. Y estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología, hechos en el laboratorio de la unidad funcional, en donde hacemos Next Generation Sequencing,
Y aquí vemos cómo, nuevamente, pacientes que tienen, no tienen mutación, pues tienen una expectativa de sobrevida alrededor de 20 meses. Aquellos pacientes que tienen la mutación, pero no tienen acceso a los medicamentos, la expectativa de vida que tienen es apenas de alrededor de 18 meses. Y para aquellos pacientes, 21 meses, perdón, para aquellos pacientes que tienen la mutación y tenemos el tratamiento, la mediana de sobrevida que tenemos es de 85 meses. Bueno, la mediana no se alcanza en total de los pacientes. Y esto particularmente lo vemos en pacientes con EGFR mutado, ALK, entre ellos que son las mutaciones más importantes, y que vemos las curvas de sobrevida de los pacientes que son muy largas. Ya estamos hablando de años medianas de 5 a 6 años de sobrevida en los pacientes, y estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología. Y esto ya es de acuerdo a la mutación de EGFR y ALK, la expectativa de sobrevida para un paciente con EGFR, 51 meses versus los que son wild type, 20 meses. Los pacientes con ALK tenemos 85 meses de sobrevida versus 20 meses con wild type ALK. En cambio, mutaciones que no tenemos un tipo de tratamiento específico, como CMET, tenemos una expectativa de sobrevida apenas de 8 meses versus 27 meses. Y pacientes con KRAS también una expectativa de sobrevida muy corta. La característica de estos medicamentos, cuando tenemos un blanco terapéutico, son respuestas dramáticas, rápidas, que pueden mejorar el pronóstico importantemente de los pacientes, particularmente los pacientes con EGFR mutado. Y todas estas mutaciones, que también son diferentes, tenemos una frecuencia de mutaciones diferentes en el mundo. En los asiáticos, una muy alta frecuencia de mutaciones, hasta el 40%, caucásicos 10 a 15%, y en México tenemos, de acuerdo a algunos estudios nuestros, tenemos hasta un 35% de mutaciones. Y esto también asociado con, cuando hicimos un estudio ya de un exoma completo de los pacientes con cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología, además de detectar una frecuencia de mutaciones alta en EGFR, pues encontramos que existen alelos de genes de ancestría asociados con la mutación de EGFR y negativos para la mutación de KRAS y de STK11. Esto independientemente de las características clínicas y de tabaquismo que tiene el paciente, llevando a que tenemos genes muy semejantes por ascendencia a los asiáticos, y que esto conlleva a tener una mayor frecuencia de mutaciones y que también tenemos posiblemente una mayor predisposición al desarrollo de este tipo de neoplasias que correlaciona con algunos datos que tenemos en cuanto a la edad. Entonces aquí tenemos las correlaciones en la población mexicana, población de Colombia, ambas son significativas para genes de ancestría. Esto lo que quiero decir es que es una mutación extremadamente importante que va a estar mutado alrededor de uno de cada tres pacientes con cáncer de pulmón, y esto solamente con una mutación. Y actualmente pues hay comparaciones de este tipo de medicamentos en primera línea contra quimioterapia. Vemos una importante tasa de respuesta, una mejoría en la sobrevida global, en sobrevida libre de progresión, pero no en la sobrevida global de los pacientes. Y esto es porque muchos de estos pacientes reciben un tratamiento de segunda o tercera línea en el brazo control y no se tiene el tratamiento. Y esto ha hecho que haya un retraso de 12 a 15 años, 12 años, como justificación que no había un impacto en sobrevida. En las autoridades, por ejemplo, en el IMSS, no habían autorizado medicamentos como inhibidores de tirosina quinasa porque no se tenía este beneficio en sobrevida, cuando claramente esto era debido a un crossover. Pero ¿qué pasa cuando un paciente con EGFR mutado no tiene tratamiento versus el que tiene tratamiento? Tenemos una reducción de riesgo de muerte casi del 85%. Igualmente para pacientes con ALK, una reducción del 75% de reducción de muerte. Y esto, por supuesto, esto está implicado en sobrevida, y por supuesto esto es recibirlo contra no recibirlo. De tal manera, pues, que es claro que estas decisiones no eran tomadas por médicos y solamente por gente administrativa. Y bueno, a pesar de que sabemos el impacto que tiene esta mutación del cambio en la calidad, en la expectativa de sobrevida, analizando por encuestas que tenemos de México, solamente el 40% de los pacientes en México
con adenocarcinoma, se hace la detección de la prueba. Una de ellas es porque no hay tejido suficiente y otra también porque no se mandan las pruebas, porque no se tiene el acceso a este tipo de medicamentos. Entonces, pues esto es terrible. Entonces, hicimos un estudio, esto con el fin de tratar de presionar a las autoridades del IMSS y para tener el acceso a este tipo de medicamentos, tomando los costos del IMSS. Y en este estudio analizamos tanto la frecuencia de la mutación y a mayor frecuencia de la mutación, cuando comparamos los pacientes que reciben quimioterapia versus el TKI, la relación costo-efectividad se incrementa de manera muy significativa. Y esto, además de reducir los costos, es mucho más efectivo, mucho menos tóxico. Entonces, realmente, pues, es claro que los pacientes con este tipo de mutaciones deben de recibir tipo de tratamiento. Y aquí está la diferencia de los pacientes. Antes de tener un programa nosotros de pacientes con TKI, la sobrevida era de 20 meses a los 2 años. Y actualmente con pacientes con este tipo de tratamiento tenemos una expectativa de sobrevida de 74% a 2 años. Y esto pues ha hecho un cambio dramático en los pacientes. Entonces, todo esto, ¿qué recomendaciones podemos hacer para tratar de mejorar la calidad y el control del cáncer? Bueno, son muchos, uno de ellos por supuesto son los factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo, que es una parte muy importante de la evaluación de los pacientes, de los factores de riesgo, para tratar de disminuir la frecuencia. Entre ellos, pues el más infrecuente, el factor de riesgo más importante prevenible para el cáncer, pues es por mucho el tabaquismo. Y bueno, por supuesto hay muchos retos como ahora la moda del cigarro electrónico, particularmente todo este efecto que se tiene sobre el tabaquismo en Latinoamérica, que en países en vías de desarrollo en donde hay una disminución significativa del control del tabaquismo. Por supuesto, otro es la implementación de programas de tamizaje. Sabemos que además de que los pacientes tienen un mejor pronóstico de acuerdo al estadio temprano de la enfermedad, a reducir o mejorar el diagnóstico temprano de los pacientes, no solamente mejoramos el pronóstico, sino que también el costo directo de la atención por cáncer, que es enorme en muchos países en Latinoamérica, con costos también indirectos por los cuidadores, la falta de productividad del enfermo. Todo esto conlleva un incremento de los costos. Pero cuando vemos aquí en México, las etapas tempranas solamente es el 0.6%, comparado en Brasil 19, Reino Unido 22, Estados Unidos 26 y a Japón en el 40% de etapas tempranas. Entonces, esto es lo que pasa aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, solamente un 6.6%. Por supuesto, los pacientes van a tener un pobre pronóstico, pero además, los costos de atención, esto es un análisis que publicamos ya hace algunos años, en donde no incluimos, por supuesto, inmunoterapia, porque no era un tratamiento estándar, pero los costos de atención son más de 10 veces un paciente en estadio 1 que un paciente con estadio 4. Por supuesto, toda la carga económica la lleva al estadio 4. De tal manera que no solamente por mejorar el pronóstico, sino para tratar de mejorar la economía y el impacto económico que tiene el cáncer, pues es crucial poder diagnosticar de manera temprana a los pacientes con cáncer. Y ahora bien, este es otro análisis que hicimos en donde analizamos a los pacientes con estadios 4 que tuvieron un retardo en la aparición de los síntomas y de un retardo en la atención. Y los dividimos en aquellos de más de un mes de retraso en el diagnóstico y tratamiento. Y vemos el impacto dramático que tiene en la sobrevida de los pacientes con estadio 4, tener un retraso en el diagnóstico de los pacientes. Tenemos que tener también un aumento del personal de salud capacitado. Actualmente existen más de 1.700 especialistas en oncología médica, de los cuales 40% solamente residen en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Y otro de los retos más importantes es tratar de, hay pocos centros en el país que ofrecen entrenamiento especializado en el área de oncología, y la falta de especialistas en oncología, particularmente en las áreas de difícil cobertura, pues esto dificulta una atención adecuada. También, por supuesto, ya el doctor Federico Maldonado hizo un análisis
de la disponibilidad tecnológica de los aparatos de radioterapia, en donde existe una muy mala distribución y una falta de equipo de radioterapia que es parte esencial para el tratamiento del cáncer. De tal manera que mientras en el IMSS se da atención a 75 millones de mexicanos, en el 2018 solamente se contaban con 35 aceleradores lineales para dicho propósito. Entonces es muy importante, por supuesto, solucionar la falta de equipo. Y una parte muy importante que ya va con el tema principal, que es los medicamentos, pues es implementar estrategias para el acceso de pacientes con cáncer a pruebas moleculares, lo cual pues va a definir qué pacientes se van a beneficiar o no de los tratamientos específicos de alto costo. Actualmente pues faltan estos protocolos a nivel institucional. Estas determinantes impactan considerablemente sobre el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y por supuesto, debemos tener políticas para esto. Los biomarcadores pues, nos van a ayudar a guiar las decisiones clínicas y estos biomarcadores pueden ser pronósticos, predictivos y de tal manera que son parte fundamental. Vemos aquí ya las mutaciones que habíamos comentado, que son múltiples. En cáncer de pulmón son mutaciones que pueden ser tan frecuentes como EGFR, ALK, ROS1, PDL1, determinación de biomarcadores que nos ayudan para la inmunoterapia. Y hay otras menores que pueden ser ROS1, BRAF, que también está presente en cáncer de pulmón, unas de menor incidencia, como son las mutaciones, amplificación de CEMET, RET, N3CAT, que son en el 1% de los pacientes, pero también son esenciales. En el caso de melanoma, que es una neoplasia que debe tener una genotipificación completa de BRAF, que hasta en el 40 y 60% de los pacientes pueden tener la mutación, esa es la más frecuente, pero hay otras mutaciones menos frecuentes, como CKIT, NTRK 1 y 2 y 3, y por supuesto también las mutaciones de NRAS. Entonces, todo esto conlleva a que tenemos que tener como un ejemplo este tipo de mutaciones. ¿Pero qué es, pasa? Pues tenemos, no tenemos un protocolo en cuanto a la Secretaría de Salud, en cuanto a instituciones públicas. Toda la genotipificación que hacemos en el país, prácticamente 95, 98%, la realiza la industria farmacéutica. Todo esto conlleva un conflicto de interés enorme. Por supuesto, ellos son los que venden el medicamento y ellos son los que pagan la prueba. Y además dependemos de que ellos hagan la prueba, de que decisiones globales y que tienen que ver desde que se puede perder la patente y que no están interesados más en estar pagando las pruebas moleculares y nos quedamos como en la edad de piedra. De tal manera que pues, es imperativo tener laboratorios, además de tener controles de calidad adecuados, que muchas veces estos centros de genotipificación particulares no tienen todas las aprobaciones y todos los controles de calidad. Por supuesto, esto es un negocio que se tiene. Entonces, tenemos que tener una exigencia para tener estas pruebas y hacer una estrategia. Uno de los retos más importantes es que muchas biopsias son muy pequeñas, guiadas por tomografía, en una parte muy importante de cáncer de pulmón, en el cual tenemos que hacer inmunohistoquímica, HIG para llegar al diagnóstico, y muchas veces el tejido se pierde. Y, por supuesto, es esencial. Aquí vemos la sobrevida de los pacientes con inmunoterapia, después de 6 años de tratamiento. La sobrevida a 6 años, 14% en pacientes no seleccionados. Pero vamos mejorando la selección de los pacientes ya con PDL1, mejorando el pronóstico de los pacientes. Tenemos que tener más biomarcadores como PDL1, genes específicos de firmas genéticas o de carga tumoral que puedan mejorar el pronóstico de los pacientes. De tal manera que actualmente si hacemos una determinación de PDL1 con más de 50% y lo comparamos inmunoterapia versus quimioterapia, tenemos un aumento de la expectativa de sobrevida al doble. De tal manera que es tremendamente importante. Por otro lado, tenemos estudios genéticos más complicados, como la carga mutacional, en el cual, debido a que tener más mutaciones, tenemos mayor generación de proteínas, lo cual conlleva, por supuesto, a las generaciones de neoantígeno. Y esto conlleva una mejor respuesta a la inmunoterapia. ¿Y qué pasa si podemos combinar el tratamiento de los biomarcadores? Bueno, la inmunoterapia funciona en todos los pacientes y si hay una reducción de riesgo para todos los pacientes,
en dar inmunoterapia en una reducción de riesgo del 15%. Si tenemos la expresión de PD-L1 positiva, esto se incrementa alrededor del 20-25% reducción de riesgo de cáncer. Cuando tenemos más del 50%, esto significa una reducción de riesgo de 40%. Pero ¿qué pasa si tenemos ahora también carga mutacional en los pacientes? Pues esto se reduce el número porcentaje de pacientes, que van a ser alrededor 10%, y la expectativa de sobrevida también se incrementa. Entonces, si tenemos una disminución en los medicamentos de inmunoterapia de alto costo, podemos implementar estas técnicas para poder seleccionar a los pacientes que más se benefician y de esta manera poder otorgar el mejor tratamiento a los pacientes posibles. Por supuesto, esto es un problema que existe a nivel internacional en todos los países, pero es mucho más abierto en países en vías de desarrollo como en México, en donde de acuerdo a las guías de tratamiento, pues no existiría un presupuesto que pueda otorgar todo el tratamiento a los pacientes con cáncer. Estas pruebas genéticas que hacen la carga mutacional y que hacen una gran cantidad de mutaciones, paneles completos como Foundation One, no tienen que ser con paneles realizados particularmente de la industria. Podrían ser también paneles que se realizan en laboratorios con 21, 36, 50 genes y que se pueden hacer paneles que impactan en el cáncer de pulmón. Estas pruebas de Next Generation Sequencing son de alto costo y cada vez vemos que tienen más costo las pruebas genéticas. Pero, por ejemplo, si nosotros detectamos mutaciones de genes como STK11 que indican que los pacientes no van a responder a la inmunoterapia, eso nos indicaría que 10% de los pacientes que tienen esta mutación no deben de recibir inmunoterapia y el costo realmente se reduce porque estamos seleccionando mejor a los pacientes. Otra mutación, por ejemplo, KIP1, en el cual claramente los pacientes con mutaciones de KIP1 tienen una respuesta nula al tratamiento de inmunoterapia. Entonces, de tal manera que la determinación de genotipificación de los pacientes no solamente nos va a ayudar de manera positiva, sino también negativa, y esto puede hacer, a su vez, que se reduzca el riesgo, los costos de tratamiento para los pacientes con una mejor selección. Mientras antes hacíamos mutación por mutación, es un tiempo perdido, una falta de tejido que se tiene, pues ahora hay técnicas genéticas muy importantes como Next Generation Sequencing que nos van a dar diferentes tipos de genes en un solo diagnóstico, en un solo tiempo, y pues por supuesto esto va a ir reduciéndose con los costos de estas pruebas conforme se vayan requiriendo más y hacer otras pruebas. Esto es un análisis que hizo en Brasil. 78% de los pacientes se hacen las pruebas genéticas en la industria farmacéutica. En México es el 98-99%. Tenemos esta dependencia de la industria farmacéutica para poder hacer estas pruebas genéticas, insisto, con un conflicto de interés. Y de la misma manera que existe el INDRE para enfermedades infecciosas y pruebas específicas, pues la propuesta también es tener un centro de genotipificación, uno, dos o tres en el país, que pueda tener un centro de referencia para poder hacer todas las pruebas, no solamente cáncer de pulmón, todas las tipos de neoplasias, y que estos algoritmos se vayan actualizando de acuerdo a las necesidades. Vemos en cáncer de pulmón en el 2020, hubo 17 actualizaciones en las guías tan solo en un año debido a los nuevos blancos terapéuticos. Entonces, por supuesto, ir actualizando estas guías y hacer o tener centros de referencia que puedan reducir los costos. Al tener mayor número de pruebas, podemos reducir los costos, tenemos mayor calidad, mayor velocidad en el diagnóstico y con esto poder mejorar el diagnóstico molecular de los pacientes con cáncer. De tal manera que está el reto de hacer una adecuada genotipificación. Y para esto, bueno, la genotipificación, como mencionamos, la es en la industria farmacéutica. Afortunadamente, también se unieron toda la industria farmacéutica, en el caso de cáncer de pulmón, para hacer la genotipificación de mayor número de biomarcadores de manera gratuita. Pero es extremadamente importante que ya lo empezamos a hacer de manera independiente en los centros de instituciones oncológicas y de ser referencia.
Y con esto va de la mano también implementar el acceso a los pacientes de terapia de última generación y que generalmente son de alto costo. Y esto, por supuesto, ya habíamos hablado de la importancia que tiene en tratamiento eficaz, buscando el perfil del paciente, personalizando el tratamiento y, por supuesto, mejorando el pronóstico. Tenemos un problema muy grave, que es el acceso a estas drogas de alto costo, particularmente en Latinoamérica. Tenemos una falta de limitantes de recursos, de la genotificación y laboratorio, y por supuesto también una falta de investigación clínica. Y cuando analizamos los costos de los medicamentos, pues son similares en los países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Los costos de tratamiento son muy altos, y los TKIs particularmente, y la inmunoterapia, y no varían los costos de manera muy significativa, comparando, por supuesto, la inversión que se tiene para cada país. Entonces, vemos aquí cómo medicamentos de tercera generación ya, comparado inclusive con primera generación, en pacientes con ALK, vemos un control de la enfermedad enorme, con una reducción de riesgo para progresión del 80%. Y esto va a ser traducido en la expectativa de sobrevida, calidad de vida y control de las metástasis cerebrales. Esto es el tratamiento con brigatinib en pacientes tratados aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Después de 2 o 3 líneas de tratamiento, la mediana de sobrevida libre progresión es de 18 meses y la sobrevida global de los pacientes hasta este momento no se ha alcanzado. Cuando reciben una primera línea o una segunda o tercera línea, se lleva ya un impacto en la sobrevida menor, pero sigue siendo de manera muy importante, un beneficio muy significativo. Entonces, hay que hacer varias claves en el proceso de toma de decisiones de la toma de decisiones de tecnología en salud. Una de ellas, pues, es generar una necesidad insatisfecha, que es el cáncer, por supuesto que lo tenemos. Medicamentos altamente efectivos que funcionen. Tenemos también tenemos una comparación con los estándares, una población objetivo y tenemos un mayor beneficio de los tratamientos que podemos tener en los pacientes. Es fundamental tener análisis de costo-efectividad para tomar este tipo de decisiones. Adicionalmente, también tomar estas decisiones en base al impacto presupuestal y, por supuesto, es muy importante esta parte, las restricciones, tener el control del uso de los medicamentos. Y esto en muchos pa países lo han hecho a través de protocolos que se vienen a nivel nacional. Y un ejemplo de estos protocolos son los guías NICE, que vamos a comentar más adelante por Reino Unido, en donde es extremadamente estricto el uso de este protocolo para dar el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y por supuesto, pues imperativo implementar políticas todas estas tomas de decisiones, con el fin de poder tomar esas decisiones en base a los costos de efectividad. Entonces, esta evaluación de tecnología de salud son diferentes entre cada país, no hay un proceso que sea mejor, tienen que ser, por supuesto, adaptados a cada país. Existen algunas similitudes en cuanto a los componentes de necesidad y cada sociedad tiene diferentes preferencias y valores para cada uno de los propósitos para determinar los costos y efectividad. Y la realización de esta evaluación de tecnología no es simple y requiere, por supuesto, la integridad de todo un grupo de farmacoeconomía, de médicos especialistas y, por supuesto, una parte del gobierno, en donde vemos aquí pues, todo esto de acuerdo a diferentes tipos de evaluación de farmacoeconomía, pues se puede tener la determinación de comprar o no comprar un medicamento o adquirirlo. Entonces, debemos tener organismos de evaluación de tecnologías que estén, por supuesto, ayudados con médicos, con el objetivo de compartido para demostrar el valor que tiene el medicamento. Esto también asociado con la industria farmacéutica, que es fundamental, y da un rendimiento en la población de pacientes definida durante el periodo de tiempo especificado y llevar a reembolso. Entonces, todo esto pues, va a alentar el acceso al medicamento, manejar la incertidumbre del pagador, que es muy importante, que en este caso es el gobierno, de que el dinero que se está utilizando, invirtiendo, pues sea adecuadamente realizado, invertido.
Y, por supuesto, tenemos riesgo de desempeño, que es el efecto de incertidumbre sobre los resultados de sobrevida a largo plazo, el efecto de incertidumbre sobre los resultados a largo plazo también, riesgo financiero, que tiene un impacto presupuestal, incertidumbre sobre el beneficio a largo plazo y reembolso que no sea costo efectivo. También, por supuesto, al tener este tipo de medicamentos, vamos a incrementar el número de pacientes y la duración de los tratamientos. Entonces, esto es un riesgo muy importante también que se debe considerar en la toma de decisiones. Entonces, como vemos, pues es muy importante tener los protocolos de tratamiento, particularmente en cáncer con medicamentos de alto costo. Y esto es tener una homogeneización del tratamiento del sistema de salud. Esto lo va a hacer más equitativo y justo, que los sistemas de salud se manejen con un solo protocolo, que esto va a llevar a equidad a la población. Seleccionar las mejores drogas de acuerdo al impacto real en sobrevida y basados en estudios de costo-efectividad y no basado en intereses económicos, que esto muchas veces se toma de esta manera. Y al conjuntar la compra de medicamentos, se puede también lograr una mejor negociación con la industria farmacéutica y tener una compra mucho mayor. Por supuesto, se puede reducir los costos y tener mayor. Favorecer la competencia entre medicamentos equivalentes como inhibidores de aromatasa, que tienen una efectividad similar y que puede tener una mejor negociación en el precio, y realizada por expertos, líderes de opinión, especialistas de farmacoeconomía. Y esto basado, por supuesto, en medicina basada en evidencia. Y bueno, tenemos tratamientos de protocolo que son, ya hemos puesto en las guías NICE, que son recomendaciones basadas en evidencia y con el fin de mejorar la atención sanitaria a través de una orientación viendo el impacto. Por supuesto, se requiere también fomentar la investigación. Y esto es algo que debe ser a nivel nacional, así como políticas que deben tener como el Instituto Nacional de Cancerología. Al tener diferentes tipos de características de nuestra población, diferentes tipos de mutaciones, diferentes esquemas que pueden tener diferente toxicidad, es fundamental poder hacer estudios en nuestra población y que son extremadamente importantes para la toma de decisiones. ¿Qué va a pasar con la investigación? Bueno, pues esto va a mejorar el pronóstico del paciente normalmente, obtener recursos de tratamiento oncológico, particularmente cuando tenemos recursos de la industria farmacéutica y hacer protocolos de la industria farmacéutica, fomentar esto va también a ayudar a obtener los mejores medicamentos posibles y a tener mayor experiencia. La evaluación objetiva de nuestros resultados en los protocolos y obtener resultados en nuestra propia población. Aquí vemos un estudio que publicamos ya hace algunos años, en el que analizamos a los pacientes que te entraban algún tipo de protocolo, el protocolo de la industria farmacéutica o protocolo de intervención, y vemos cómo se mejora la sobrevida a los pacientes. En el caso de protocolos de estudios aleatorizados, mejor, si entrabas a protocolo, tienes una sobrevida de 30 meses versus 18 meses en aquellos que no entran a un protocolo, y esto variado de acuerdo al ECOG y al estadio de los pacientes. Y bueno, la investigación también es fundamental en nuestra población y nuestras características. Y por supuesto, mucho de esta investigación puede ir orientada a tratar de reducir los costos. Hay medicamentos de alto costo como abiraterona para cáncer de próstata, en donde los pacientes con dosis que pueden ser más pequeñas, comparado de 1000 contra 250 miligramos, los datos sugieren en este estudio, en un grupo de 75 pacientes, pues que los resultados son similares en cuanto a la valoración del antígeno prostático específico, la sobrevida de manera similar y los niveles de hormonas. Entonces, esto es algo que ya está publicado y que no es un estándar, no se alcanza, pero que deberíamos nosotros estudiar más a profundidad, particularmente en nuestra población. Vemos aquí los niveles de andrógenos en los pacientes tratados con dosis bajas o intermedias y, por supuesto, un efecto económico muy significativo. Y esto está realizado no en países en vías de desarrollo, eso está realizado en Estados Unidos, estos análisis. Por otra parte, por ejemplo, otro ejemplo, lo estamos haciendo aquí en la clínica de cáncer de pulmón, un medicamento inhibidor tirosincinasa, que es de primera línea en los pacientes con ALK positivo,
vemos que en los estudios fase 1, alcanzando concentraciones de 250 microgramos por mililitro, tenemos la dosis que se definió en Japón, fue en 300 miligramos cada dos semanas. Y esto es el estudio, dos estudios fase 3, uno en población asiática en japoneses, con 300 miligramos cada 12 horas, y un estudio en la mayor parte de la población caucásica, 600 miligramos. La tasa de respuesta fue similar, la tasa de control de la enfermedad fue similar, y la sobrevida y la reducción de riesgo de muerte, de sobrevida libre de progresión y muerte, son idénticos. Y tenemos dos dosis. Sin embargo, la aprobación por COFEPRIS en México es de 600 miligramos. Esto conlleva no solamente un impacto de mayor toxicidad, sino que también el costo se duplica del tratamiento de los pacientes. Entonces, lo que hicimos nosotros, 32 pacientes, los evaluamos, y determinando las concentraciones plasmáticas aquí en el instituto con la doctora Patricia de farmacoeconomía, de farmacología, y le hicimos un seguimiento con diferentes dosis y demostramos que con 300 miligramos tenemos dosis plasmáticas de 250, más de 250. Aquellos pacientes que tuvieron concentraciones plasmáticas con 600 miligramos tuvieron dos episodios de neumonitis. Cuando vemos aquí la sobrevida libre de progresión después de dos o tres líneas de tratamiento, la sobrevida libre de progresión es alrededor de 10 a 12 meses, que es muy similar. Vamos a tener todos los 32 pacientes que tenemos analizados para realmente confirmar las dosis. E inclusive la propuesta que yo estoy haciendo es que se deben dar el tratamiento al actinib en base a las concentraciones plasmáticas, que son muy variables y que se pueden determinar de manera comercial. Esto tendría un gran impacto. Por otra parte, tenemos otro ejemplo que hemos hecho en el Instituto Nacional, aquí en la Clínica de Cáncer de Pulmón, en donde tenemos pacientes con mesotelioma. Los pacientes con mesotelioma generalmente son pacientes con muy bajos recursos y que años previos no teníamos ningún tratamiento. Y que la opción de tratamiento era pemetrexed platino, que era muy caro, o pemetrexed platino bevacizumab, también extremadamente caro. Y un tratamiento también alterno era la gemcitabina, que también era un medicamento que antes teníamos un alto costo. Lo que hicimos, dar una infusión continua para saturar los mecanismos de metabolismo a nivel celular. Hicimos un esquema de tratamiento de reducción de la dosis de una quinta parte de la dosis estándar y la dimos en infusión continua. Y esto es la tesis de la doctora Wendy, la tesis de doctorado de la doctora Wendy Muñoz. Y vemos que la tasa de respuesta es de 46% en los pacientes, muy similar a los resultados que se tiene pemetrexed, carboplatino pemetrexed, bevacizumab. Y la sobrevida de los pacientes, sobrevida libre de progresión de 8 meses y sobrevida global de 16 meses, que es para pacientes con enfermedad metastásica o enfermedad irresecable, pues una muy buena expectativa de sobrevida, con efectos tóxicos, con un tratamiento muy bien tolerado. Cuando hicimos el análisis de costo de los medicamentos, lo dividimos en una atención de los pacientes en el INCAN y otra en un hospital privado, y hicimos el análisis de costos y vemos cómo se reduce el costo de infusión continua cuando lo comparamos con el estándar de gemcitabina. La comparación entre pemetrexed platino más bevacizumab, es enorme la diferencia en el costo de los medicamentos. Y pemetrexed carboplatino versus la infusión continua, también una reducción muy significativa en cuanto a los costos. Entonces, este estudio, por ejemplo, lo iniciamos el reclutamiento de los pacientes en el 2009. Esto significa que son años de trabajo que se tienen que hacer para poder llegar a un esquema que pueda ser útil. Ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer un estudio fase 3, pero no tenemos la cantidad de pacientes como para hacerlo. Pero estos datos nos dan mucha tranquilidad para poder utilizar este esquema de tratamiento en nuestros pacientes y poder brindar una buena atención sin tener los costos de tratamiento. Y es algo muy importante. Este tipo de ensayos clínicos no es estar cambiando los medicamentos por disponibilidad que tenemos en los medicamentos, en la farmacia. No podemos estar cambiando medicamentos, tenemos que hacer esquemas de tratamientos, pero en estudios clínicos, con protocolos sometidos a los comités de ética, y de esta manera pues, tener una,
más una mejor resultados. Y bueno, están los, yo creo que este es el ejemplo más importante, el NICE, para estos tipos de protocolos, que son independientes de un sistema nacional de salud, que usa tecnología para la salud con trabajadores del sector público y que dan guías de tratamiento, principalmente eficacia, seguridad y costo efectividad, y destacar una muy importante independencia para la toma de decisiones. Se hace las revisiones de costo-efectividad, se hace también guías de diagnóstico y de biomarcadores, de tecnologías para analizar estos tratamientos, mejorar la expectativa, guías de eficacia y seguridad de procedimientos y revisiones de nuevos dispositivos. Y bueno, también es importante, ya mencionábamos, tener estas guías de tratamiento. Y por último, tenemos una situación de una pandemia que nos ha causado un importante efecto sobre los pacientes y nuestra mortalidad. Nosotros hicimos guías de tratamiento de recomendaciones para los médicos oncólogos en cáncer de pulmón y de esta manera dar un tratamiento y orientar el tratamiento. Y hicimos un análisis prospectivo de los pacientes tratados en la clínica de 548 pacientes tratados durante el tiempo de la pandemia. Y tuvimos cambios muy significativos, unos determinados por nosotros como prolongar las consultas de los pacientes con inhibidor tirosincinasa a 2 meses, por ejemplo, dar inmunoterapia cada el doble del tiempo que normalmente vamos para poder disminuir los tiempos que el paciente tenga que estar en el hospital o en los tiempos de infusión. Sin embargo, un 26% de los pacientes por iniciativa propia y por ansiedad, que también determinamos, tuvieron un retardo o suspensión del tratamiento. Cuando analizamos esta suspensión del tratamiento, vemos que en la sobrevida libre progresión, los pacientes que tuvieron este retraso o suspensión tuvieron un incremento muy significativo en cuanto a la progresión de la enfermedad y que impactó en la sobrevida global de los pacientes. También de estos pacientes que tuvieron sospecha de enfermedad, 66 tuvieron sospecha de enfermedad y alrededor del 40% de los pacientes tuvieron el COVID confirmado. Y por supuesto, también esto impactó a aquellos que tenemos sospecha, tuvo un impacto en la progresión de la enfermedad y en la sobrevida global de los pacientes. Hicimos una evaluación durante este periodo relacionado también con el COVID de estado mental y hasta en un 30-40% de los pacientes tuvieron depresión mayor, ansiedad y un estrés asociado también con el COVID. Y estos son algunos pacientes que tuvieron de los casos confirmados, que fueron ya alrededor de 35 pacientes confirmados, en donde tuvimos una mortalidad alrededor del 50%. Y estos, aquellos pacientes confirmados, en donde impactó la sobrevida de los pacientes versus aquellos que no tuvieron una infección. Y bueno, pues esto es un mensaje muy importante de que el tratamiento del cáncer pues debe continuar. En el instituto se ha hecho un gran esfuerzo por continuar los pacientes con cáncer, pero esto no se refleja en todo el país. Y es muy importante tratar de promover que a pesar de la pandemia, que afortunadamente va reduciendo los casos, podamos continuar con el tratamiento del cáncer. Y bueno, es un trabajo de todo un equipo, de toda la unidad funcional que tenemos en el instituto, cirugía, radioterapia y biólogos moleculares, que han hecho algunos favorecer la investigación en esta anaplasia. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctora Arrieta, por la presentación muy interesante de todos los datos que nos acaba de mostrar. Y quisiera abrir si existe alguna pregunta al público. Sí, doctor Jiménez. Sí, bueno. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero quiero felicitar al doctor Arrieta, pero más allá de todo esto me preocupa que a pesar de esos 15 años o más que llevan el instituto haciendo el gran esfuerzo por genotipificar, hacer toda la academia de hacer los grupos multidisciplinarios para tratar el cáncer de pulmón tanto en etapas tempranas como en etapas avanzadas, me preocupa mucho que no se ha podido permear en cuanto a otras instituciones. Particularmente estoy hablando del ISSSTE y del IMSS, que tienen la mayor parte de pacientes en donde se podía capturar mayor número de pacientes
para generar esta generalización de protocolos y con esta formación en necesidad tener esta permeación hacia el gobierno federal, pues para que haga lo que tú decías, los centros de genotipificación a nivel nacional, al menos 4, estratégicamente en los lugares geográficos del país, para entonces captar mayor número de pacientes y entonces este gobierno federal que empiece a acaparar más terreno que las industrias farmacéuticas y que no haya ese monopolio de que si no te hago la prueba, pues entonces no te doy el tratamiento para los protocolos. Entonces, esa preocupación la tengo desde hace 15 años que tú llegaste y que has tenido esta evolución de tecnología y que se equipara con otros gobiernos como el Reino Unido, etcétera, pero no hemos podido llegar a ese punto. O sea, el hecho de que yo opere a un número de pacientes reducido, porque es reducido, de cirugía compleja, eso no, creo que no ha permeado suficiente tampoco, según los resultados de las respuestas dramáticas que has tenido con los diferentes tratamientos. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Algún comentario ahí, doctora Rita? Sí, bueno. Si hay alguna pregunta también del auditorio, perdón, doctor, si hay alguna pregunta del auditorio en línea, le agradeceré. Gracias. Sí. Los tratamientos de TKI ya vienen desde hace 13, 14 años y nosotros los hemos tenido ya desde hace 6 años. Mucho ha sido porque tenemos la información de pacientes mutados y del beneficio que se tiene. Y a través del instituto, se ha conseguido presupuesto para este grupo de pacientes y ha cambiado el tratamiento. Y también hemos hecho muchas políticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de hecho, a partir de este año ya hay inhibidores de tirosincinasa para EGFR mutado, que es una proporción muy alta. Y eso ha sido también favorecido por los análisis de costo que hemos realizado aquí en el instituto. Entonces, sí creo que hemos tenido un impacto en otras instituciones, pero sí creo que también comparto, debería de ir un crecimiento mucho más rápido. Si comparamos los tratamientos que daban en el Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo, hace algunos años, pues prácticamente se daba pura quimioterapia, ¿no? Y esto pues incrementa la brecha de tecnología que tenemos con otros países. Okay. Tenemos al el doctor Alejandro Moar pidió la palabra para el público en línea. Mientras, sí doctor. ¿Puedo hablar? Sí, lo escuchamos. Ay, muchas gracias. Bueno, felicidades, doctora Rieta, por esta presentación integral. Yo tendría dos preguntas para el doctor Arrieta. La primera, sabemos que la prevalencia de mutaciones en este grupo de pacientes es relativamente baja. No me acuerdo el dato exacto, en México creo es del 20-23%. Entonces, ¿qué es lo que se espera en terapias dirigidas en aquellos pacientes pues sin mutaciones, que según sus datos y los datos que conocemos a nivel mundial, pues es la mayoría de los pacientes? ¿Estos van a seguir únicamente con quimioterapia o hay algún esfuerzo para hacer eso? Eso es lo primero. Y lo segundo que nos lo transmitió a lo largo de su plática, pues es el acceso a estas nuevas terapias. ¿Cómo le está haciendo el doctor Arrieta Cancerología para combinarlo? Y aprovechando que pues ahora apenas estoy reincorporándonos aquí a estas sesiones, aparentemente es complicadísima la combinación que se va a venir del algoritmo de qué medicamento en base a qué terapias. Entonces, nada más, yo sé que esto puede ser tema de una hora, pero si el doctor Arrieta nos puede dar pues una panorámica, y ahora tiene 10 perspectivas de tratamiento y varias mutaciones, esta combinación, ¿cómo la están abordando para lograr realmente la mejor interacción y el tratamiento de sus pacientes? Gracias nuevamente. Muchas gracias. Normalmente aquí en el instituto tenemos 40% de los pacientes que tienen algún tipo de mutación, EGFR, LK, ROS1, BRAF, y el resto, el 60% no lo tiene. Esta es una población muy, muy grande por las características de la población. 50% de los pacientes nunca fumaron. Entonces, esto hace que tengamos una población con mayor número de mutaciones.
Pero estos pacientes que tienen mutaciones tienen una carga mutacional muy baja y no responden bien a inmunoterapia. Contra los pacientes que no tienen mutación, donde la inmunoterapia impacta de manera dramática. Entonces, para este grupo de pacientes es importante. Ahora, la inmunoterapia mejora en todos los pacientes. Del 100% de pacientes que tienen PD-L1 positivo, más del 1%, es alrededor del son 70%. Y más del 50% es el 25%. Estos pacientes, por supuesto, tienen mucho mayor beneficio, que sean positivos o que sean PD-L1 más del 50%. Entonces, también el cambio es dramático, ¿no? De hecho, en este grupo de pacientes, la expectativa de sobrevida es, con inmunoterapia es alrededor de 35-40% a 5 años. Entonces, ya no es solamente la mutación. La inmunoterapia ha cambiado de manera drástica el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. Insisto, el beneficio es para todos los pacientes, pero desgraciadamente no contamos con todos los pacientes por cuestiones obvias, es extremadamente caro. Entonces, yo creo que la selección de los pacientes va a ser fundamental con biomarcadores. Y la otra pregunta es muy complejo el poder determinar qué medicamentos hay que comprar o qué no, pero debe ser un grupo multidisciplinario, como son en las guías Inglaterra, gente que esté bien entrenada en farmacoeconomía, que tenga también del gobierno para saber el impuesto presupuestal, y no solamente los médicos. Nosotros hemos aportado las guías de tratamiento para el INSABI, para el protocolo de cáncer de pulmón que ya está publicado. Ahora esperemos que eso se lleve a la práctica. Y esto lo hemos hecho en base también a tratar de simular lo de las guías NICE, pero es extremadamente complejo. Nos hacen un grupo de médicos juntarnos para tomar las decisiones. O sea, los médicos no estamos preparados para tomar esas decisiones. Nosotros no sabemos el presupuesto, no sabemos el análisis de costo, y por supuesto el médico va a querer siempre la mayor cantidad de medicamentos posibles para sus pacientes. Entonces debe ser algo que debe ser una toma de decisiones de una manera multidisciplinaria y simular un poco las guías NICE, por supuesto, adaptándolas a la situación del país. Okay. Creo que tenemos otra pregunta, doctora Aguirre. Sí, pues felicidades por tu plática, doctora Arrieta. Recientemente ha habido una política también de saber empezar a seleccionar a los pacientes precisamente por los problemas de costo, qué pacientes se deben de tratar y cuándo los pacientes ya no se deben de tratar. Entonces, la mayor parte de la vez no es fácil, desde el punto de vista ético resulta complejo. Sin embargo, cada vez crece más esta idea de empezar a optimizar precisamente los costos al demostrar beneficios muy limitados y con altos costos, y sobre todo si no están sobre todo metidos en pacientes con protocolos. Y esto empieza a ser una política que se tiene que empezar a aplicar al mundo real. El problema en México, lo que se estaba proponiendo aquí en tu plática, que específicamente diseñado para lo que le enfocaste mucho cáncer de pulmón, son políticas de salud. El problema de las políticas de salud es que en México no tenemos un incremento del PIB para salud, y eso, si no tenemos ese incremento, gastar en medicamentos resulta caro. Un ejemplo, lo que teníamos es que no todos los pacientes necesitan biomarcadores para tratarse. Por ejemplo, puede ser cáncer de riñón, donde muchas veces el paciente que tenga la lesión, el diagnóstico histológico se puede ir guiando sobre un tratamiento, ya sea con un TKI o una inmunoterapia. El problema para estos pacientes es que nosotros hemos incrementado más o menos casi como hacer un tratamiento para todos los pacientes aquí, que serían como 70 pacientes por año, incrementaríamos cerca del más o menos como 6 veces más el costo de lo que sería más o menos para los pacientes de riñón. Aquí no tratamos más que con los pacientes que tenemos cerca del 10%. ¿Cuál sería la política que tendríamos o sugerirías aquí para hacerlo? Ni siquiera necesitaríamos a veces los tratamientos como un biomarcador. Yo creo que ya has contestado la pregunta, Ren. Esto es muy complejo. Los protocolos son fundamentales para decidir si un paciente recibe una tercera o cuarta línea de tratamiento y ser muy estrictos. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la cuestión ética. La parte de investigación creo que es fundamental para poder ayudarnos a,
a tratar de mejorar este acceso a los medicamentos. Sí, en ese sentido, creo que los estudios, en los diseños que ya presentó el doctor Arrieta, pero adicionales a los estudios de Real World Evidence, creo que esos estudios también son muy pertinentes en el escenario de estos tratamientos, cómo se operan y cómo se manejan dentro del contexto de la práctica clínica diaria. Y bueno, ahí me parece que tenemos un área de oportunidad importante para poder definir y poder hacer este tipo de divisiones basadas en evidencia, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, nos queda o cerramos, nos queda un minuto, ¿no? ¿Ningún comentario? Bueno, pues, doctor, ¿algún comentario final y con eso cerramos? Yo creo que todos debemos hacer nuestro trabajo, ¿no? El gobierno tiene que darnos los recursos, o sea, las autoridades de salud, buscar los recursos y personal para tener esos recursos, y nosotros hacer las guías de tratamiento y lo que nos conlleve. Entonces, es un trabajo global y de conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos por su participación. Buen día.